Ministerio de Relaciones Exteriores da seguimiento al secuestro de 31 migrantes en México. Aún se desconoce si entre ellos hay guatemaltecos. 31 migrantes que viajaban en autobús por el estado mexicano de Tamaulipas fueron secuestrados el 30 de diciembre. Un grupo armado los interceptó. Según medios internacionales, todos los migrantes se desplazaban a Texas para asistir a su cita de asilo humanitario en Estados Unidos. Este 2 de enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el secuestro. Tenemos el informe de que se reportó este secuestro. Ya se está haciendo la investigación. ¿Se tiene alguna nacionalidad? ¿Ya se pusieron en contacto? No, todavía no. Pero yo creo que mañana ya vamos a tener más información. ¿La Secretaría de Seguridad y Fiscalía son las que están investigando? Sí, la Secretaría de Seguridad Pública. ¿No se sabe qué grupo realizó este secuestro? No se sabe. En Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que dan seguimiento al hecho ocurrido en el trayecto Reynosa-Matamoros. Los migrantes no han sido localizados y por el momento se desconoce su nacionalidad. Agregó que el consulado de Monterrey está dando seguimiento al caso. Por otra parte, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo que entre los 31 secuestrados hay 4 migrantes de ese país. De 1 millón de migrantes que ingresaron por la zona limítrofe entre Chiapas y Guatemala en 2023, el 70% han caído en manos de grupos criminales, según el Centro de Dignificación Humana de México.